Me encuentro desde la capital y vamos a recorrer alrededor de 380 kilómetros. En este momento me voy a encontrar con los aventureros que van a ser parte de este programa. Y ahora sí me encuentro muy bien acompañada por esta bella aventurera. Ellas son Martina y Karencita. Cuéntenos, chicas, cuáles son las expectativas que se esperan para este viaje. Bueno, mi expectativa es conocer el Salto del Rosario y tener mucha, mucha aventura en este recorrido. Pero las veo con cámara, son aficionadas a la fotografía. Claro que sí, nos gusta capturar todos los momentos maravillosos que se representan en una fotografía. Va súper preparada, les quiero mencionar que en la aventura del día de hoy vamos a tener diferentes experiencias. Acompáñenos, vamos a conocer muchísimo más y pues la aventura nos espera. Y como el inicio de toda aventura, hacemos nuestra primer parada a 104 kilómetros en la ciudad llamada Un Paraíso. Indudablemente teníamos que hacer una parada en Sébaco para conocer el paraíso de las frutas y verduras. Por aquí vamos a conocer la opinión de estos muchachos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Por qué se nos corren? ¿Cómo está? Contame, ¿qué tal los precios de la verdura? Hay de todo precio, amor, depende. Sí, hay naranja, te cuesta 25 la docena, hay mandarina a 3x20, tenemos sandía a todo precio. ¿Cuántos años tienen ustedes de estar trabajando aquí? 6 años. Contame, ¿qué es lo que más define a Sébaco o lo identifica? Aquí lo más bonito es todo, amor. Todo es lo más bonito aquí, donde bueno, se vaya. Y como todo es bonito, yo quiero que hagas un saludo para Graba Tu Aventura y, ay, cuidado, te voto. Y que le digas a todos esos amigos televidentes que cuando pasen por acá, que por supuesto hagan una parada y vengan a comprarte. Sí, que cuando pasen por aquí, que hagan una parada y los vengan a entrevistar aquí a ver cómo están los precios. Una de las cosas que define a Sébaco es su rica gastronomía. Y no puede faltar el sabor del maíz, todos los derivados del maíz, como sus tamales, como los elotes. Cuéntame, Belki, ¿de dónde ustedes encuentran ese maíz o cómo lo hacen para tener huirilas todo el año? Bueno, para la temporada de verano el maíz es de riego. Tenemos un cuñado de nosotros que nos abastece todo el año y en invierno pues maíz de lluvia natural. Me imagino que hay algún momento en el que la huirila se siente como un poquito más tierna y otros en los que se siente como un poquito más dura es cuando está muy sazón el maíz. Correcto, el maíz, la huirila, entre más tierno el maíz, más rica, más suave y más dulce. Ok, en cuanto a los elotes y el tamal, igual hay todo el año. Igual hay todo el año. Este municipio también es conocido por otro rubro de producción y no podía continuar la aventura sin conocer a las personas laboriosas que realizan este trabajo. Entonces, venga para acá. Sébaco es uno de los de mayor producción en plantación de arroz a nivel centroamericano. Los invito a todos ustedes que se animen y hagan una parada si van para el norte de la Segovia o si van para la capital y que se den un tiempo para conocer la belleza de este municipio. Un saludo a Graba Tu Aventura desde la plantación de arroz de Sébaco. Y no podía pasar por alto un lugar muy conocido por sus platos exóticos, ubicado en el kilómetro 138 carretera Estelí. Ahorita solamente hay boa, que solamente tenemos una, pues. Que lo que pasa es que ahorita en el tiempo de verano ellas se aíslan un poco, se van más montaña adentro. Sí, anteriormente ese era el fuerte del negocio, pues la boa desmenuzada y el asado ya no se hace. En comida ya no preparamos animales. Antes ofrecían sopas y diferentes platos de especies de culebras y lagartos, pero actualmente ya dejaron de hacer eso para la conservación de la misma, así que vamos a conocerlo. Lo interesante de este lugar ya no es su comida, sino lo que hay en el patio trasero. Aquí tengo a un coyote, pero este solo tiene un mes, así que por el momento lo agarro así porque no me puede morder. Dentro de 1 o 2 meses más sí me puede morder, así que vamos a volver para ver si es cierto, para retarlo. Miren qué cosa más bonita, ya lo habían visto. La variedad de especies de animales en este lugar da la impresión de estar en un auténtico zoológico. Bienvenidos a la casa. Sebastián.
Lo siento. Sebastián es el cocodrilo. Y él es hermano, usted es hermano. Ah, bueno, él es hermano de Sebastián. ¡Qué horror! Pero ¿y por qué no te le acercas y haces las paces con ella? No, no, de larguito está bien. Mira, las guirilas que me comí acaban de darme 5 saltos en el estómago, definitivamente. Bueno, en este momento voy a probar un reto de agarrar una culebra. Ok. La cabecita, no. Nomás de manera que ella no le gane la cabeza. No, así no. Aquí. Presionele el poderle morder el dedo. No le voy a morder el dedo. Déjalo. Sí, pero espera. No. Usted tiene que evitar que ella le priense. Que esta parte le va a presionar. Ahí, duro. Ahí. Sí, no la suelte. Oh my God. Ok, no le suelto la cabeza. ¿Qué pasa si le suelto la cabeza? Me va a morder y es fuerte. Uy. Wow, Dios santo. Emocionante. ¿La tengo, juro? Sí. Ay, no, pobrecita, me da lástima. Wow, qué emoción. No, más bien no tener pesadillas con esto, porque déjeme decirle que le tiemblan las culebras. Dios santo, pueden ver esto. Y no me. Que no me enrolle el cuello. ¿Qué pasa si me enrolla el cuello? Ah, me ahorca. Dios santo, ok. Ya la dejo. Ay, no me den miedo, por favor. Wow. Esto sí que ha sido un reto. Nunca lo había hecho, pero creo que ya me estoy. Ahora sí, ya puede contar una historia real. Ahora sí. Después de ese largo rato de tensión, había que cambiar de ambiente. Y hay personas que siempre están para ayudar. La cultura nicaragüense es una de las más hermosas que hay en Centroamérica. ¿Le gustan las aventuras en Nicaragua? Aventuras no, me gustan a mí realidades, que es la verdad. Hay que venir y conocer a este gran país que es Nicaragua. Me encantaría que así con esa pasión con la que habla, diera un saludo, agrava tu aventura, soy tal y tal. ¿Te quedas? Pregúntame. Este es otro de los lugares en los que tenés que parar para probar tu especialidad. Viajar te permite disfrutar de los placeres que te regala la vida, como degustar de una riquísima tacita de café, acompañado por esta deliciosa rosquilla única que nos encontramos en el empalme entre Ocotal y Somoto. Rosquillas Valdivia emplea alrededor de 10 mujeres de la comunidad. Me quemé. Corte. Y el valor agregado es la gentileza de estas mujeres. Los esperamos que vengan a comprarlos aquí, rosquillas. Estamos ubicados en el empalme de Yalahuina. Mientras viajamos, nos cuentan que existe un lugar sagrado. Y aunque debemos desviarnos del camino, la curiosidad nos lleva a conocer este lugar de reverencias. Y esta es la majestuosa Virgen de la Piedra, ubicada en el municipio de Dipinto. Dicen que esta agua es curativa, ¿es verdad? Curativa, sí, porque se han curado personas de cáncer, de tumores, enfermos, de la vista. Wow. La gente viene desde muy largo para llevar esta agua. Sí. ¿Cuánto tiene de profundidad el pozo? Tiene 1.40 m. Wow, él siempre tiene agua. Siempre. ¿Desde hace cuántos años? De 1953. Esto lo descubrió una señora que andaba buscando leña por acá. Se dirigió a una piedra y la quitó. Sí. Al quitar la piedra, surgió el agua. Y tal como lo imaginamos, la ubicación, el clima y la gente transmiten de este lugar un sitio de veneración.
kilómetros nos hacen falta, porque vamos a llegar cerca de un municipio llamado Urra en Nueva Segovia. ¡Esto es Grabando Aventura! Viajando desde la capital Managua, ya nos encontramos en Nueva Segovia. Ahora nos espera la vida nocturna. ¿Y qué es la vida nocturna? Pues conectarse con la naturaleza. Vamos a acampar y vamos a ver cómo nos acomodamos. Así que ustedes acompáñenos. Después de un largo recorrido, ha llegado el momento de descansar para continuar la aventura al destino, el Salto del Rosario. Aún nos quedan 37 kilómetros para llegar al destino, por lo que nos alojamos en una finca cafetalera. Nada mejor que estar conectado con la naturaleza. Hoy amanecía un poco afectada por el cambio climático en la O. Está haciendo un frío riquísimo. Pero qué les digo, amanecemos con muchas vibras para seguir la travesía, para llegar hasta ese Salto del Rosario, que por cierto estamos súper cerca, ya solamente nos faltan unos 26 kilómetros. Bueno, estamos aquí haciendo una de las muchas actividades que se puede hacer en esta zona rural, en este tipo de fincas. Aquí estamos aprendiendo a ordeñar. No es cierto, yo ya puedo ordeñar. La gente acostumbra en estas fincas palmear así, para que suene, o así. Uno de nuestros acompañantes de la ciudad está sacando la masa, yo estoy echando la tortilla. Entonces ahora lo que hacemos es echarla al comal. Ahí ya está en el comal, luego solamente la volteamos. Como pueden observar, se empolló la tortilla. Vean qué riquísimo. ¡Ay, olor a tortilla! ¡Esto sí es vida! Ahora sí, al Salto del Rosario. Conquistamos la aventura con la nueva Mitsubishi L200. Con motor turbo 2.5 litros de 4 cilindros, tracción 4x4 y con una potencia de 136 caballos de fuerza. La cascada más alta de Nicaragua nos da la bienvenida. Lo que ustedes están observando detrás de mí es la última caída. Son 4 en total. Es una de las cascadas más bellas, más atractivas de Nicaragua. Sin duda alguna, la más alta. ¿Cuántos metros de altura tiene esta cascada? Exactamente 120 metros. Pero arriba también hay otra. Ah, sí, de aproximadamente unos 100 metros. 220 metros en las dos cascadas. Entonces sí son 220 metros, pero uniendo las dos cascadas. Cuéntame, ¿qué te parece la experiencia? Maravillosa, creo que cada quien debería darse la oportunidad de venir a visitar cada lugar y cada rinconcito de Nicaragua, porque creo que el Salto del Rosario es maravilloso. Contame, ¿qué te ha parecido convivir con la gente rural? La gente del norte se diferencia por esa humildad y esa tranquilidad, y son tan acogedores que eso es lo que te llega, ¿verdad?, al corazón, y te la ganas rapidito. Me gustaría que le hiciera una invitación a todos nuestros amigos televidentes para que ellos también se animen a venir a conocer la Cascada del Rosario y por supuesto a promover este destino. Le invitamos a conocer la Cascada del Rosario en la finca El Manantial de Selvas Morenas. Así es, nosotros también los esperamos. Recuerden, Cortés Rentacar y Grabando Aventura los trae aquí y a muchos rinconcitos del país. Búscanos en redes sociales, aparecemos como Grabando Aventura y Cortés Rentacar. ¡Te esperamos!